El edificio es nuevo. Está amueblado e incluye todos los servicios. ¿Para qué usará la oficina, señorita? Es para un bufete. Soy abogada. Sí. ¿Le agrada? Bastante lindo. Pero es alto el anticipo. Sí, un apartamento así, en esta zona y con esta superficie... Eso no me interesa tanto, señor. No encontrará uno mejor que este y usted lo sabe. ¿Podrá hablar con el dueño para negociar el precio del anticipo? Ustedes son... ¿Y usted quién es? Yo creí que el dueño respetaba mi trabajo. Yo creí lo mismo, pero al parecer juega en dos bandos. ¿Cierro el trato, ingeniero? No debí gastar tanto en inversiones. No se trata de que la compre. Entiendo. Gracias. Es inútil. ¿Puede hablar con el dueño y preguntarle si puede subir el alquiler y reducir el anticipo? No es posible. Necesito ese anticipo para un viaje. Con la venia de Dios. Hola, gatito. Hasta luego, guapo. Nos vemos. Que te parta un rayo, viejo. Hola, muchachos. Hola, ¿qué tal? Si piensa que esta debe ser su oficina, no sea tan indecisa. No sé qué responder. No diga nada, solo haga el cálculo, piénselo. No es tan fácil. No sé si vayamos a entendernos. Pero no se trata de elegir esposo. Señor, ¿qué forma de hablar es esa? Solo trato de aconsejarla. Después de la reunión que mi cliente y yo tuvimos con usted, está dispuesto a alquilar. Después de un año podría comprar la oficina. Mi cliente se dedica a exportar a Europa y tiene suficiente dinero. Excelente. ¿Qué tipo de exportaciones hace? Exporto pieles y viseras. ¿Qué tal? No se oye bien, pero es buen negocio. ¿Entonces está dispuesto a dar el anticipo completo? Claro. Solo dígame el precio. ¿Cuánto es? Lo queremos. ¿Quieren qué? Todo salió bien. Aún no estoy seguro de mi decisión. Es que depende. ¿A qué se dedica? ¿Por qué no investigamos? Solo quiero asegurarme de que su oficio no interfiera con mi trabajo. ¿Puedo consultarlo? Uh-huh. A ver. Por el logotipo que tiene en su auto, él debe estar en el negocio de los libros y revistas o algo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿El oficio de mi cliente? Abogado. ¿Qué? Es editor. Es editor y también se dedica a escribir. La señorita es abogada. Fotógrafa. Pero no es cualquier fotógrafa. Hace cosas industriales y artísticas, ya sabe. ¿Es correcto? Se lo dije. Es este. Muchas gracias, señor Bosorgmer. Hasta luego. No te imaginas lo perfecta que es. Tiene todo. Te felicito por el inicio independiente de tu carrera profesional. Te agradezco mucho. Antes que nada, no olvides llevar el Corán. Claro. Te lo agradezco, hija. Se arregló por completo. ¿Y qué clase de persona es? No lo conozco mucho. Solo sé que es editor y escritor como tú. Creo que es buena persona. Mañana iré a visitarte. Quiero ver a mi hija siendo una abogada con toda la barba. Y quiero conocer a ese joven. ¿Cómo se llama? Sandy Farhud Sandy. ¿Quieres? ¿Cuándo vas a crecer? Te dejé comida para la semana, ¿eh? No quiero que comas en la calle.
¿Y tendrás estufa para calentar tu almuerzo? Sí, lo tiene todo. Deberías ver lo hermosa que es. ¿Quién? ¿Hablas de la muchacha? ¿La muchacha? Hablo de la oficina. No, no de la muchacha. Ay, ¿y por dónde lo puse? Hola, disculpe, ¿habrá alguien que me ayude a subir estas cajas? Olvidé algo. ¿Tengo cara de hombre araña de un atleta profesional? No, soy el portero. Buenos días. Buenos días. No pedía que usted las cargara, señor. ¿Señor? No me ponga apodos. Soy Gambarí. Su gato, señor Gambarí, estaba en el ascensor. Déjalo abajo. Yo te ayudo. Muchas gracias. Sería una delicia beber en esa taza. No sé qué responder. También tienes una placa. Sí. ¿Abogado? ¿Yo? ¿Yo dije que soy editor? Tú fuiste la que dijo ser fotógrafa artística, de bodas y no sé qué otras cosas. Que me guste la fotografía no significa que sea mi trabajo. Además, ¿qué hay de logotipo de imprenta en tu auto? ¿Qué? Explícate. Lo que dices no tiene ni un poco de sentido. Es decir, que si ve un muñeco de un borrego dentro de tu auto, entonces significa que tienes un restaurante de barbacoa. Ese auto se lo compré a un editor hace una semana y lo sigo pagando. ¿Hola? Usted me mintió. Voy a demandarlo por mentir y por el daño que me ha causado. ¿Mi nombre? Me llamo Sandy. Farhud Sandy, abogado de la corte. Hola, soy Bosor Mer, abogado oficial de la corte. Voy a hacerlo pagar por engañarme así. Escuche lo que digo. Si ustedes no consiguen otra oficina para esta señorita, voy a hacer que se arrepientan. Un momento. ¿Para quién buscarán oficina? Yo vi primero este lugar. Eres tú quien tiene que irse. Un segundo. Ah, ¿sí? Sí. Ya veremos. Tú sabes bien, amiga, que todo mi dinero lo usé para mi cirugía de nariz. 3 cirugías y no quedó como quería. La primera sí, vez pensé... Sí, ya sé. ¿Sabes qué? Si consigo más dinero, te voy a dar la mitad para que tengas la nariz que soñaste. Ya sé. La solución es fácil. Cásate con ella. ¿Casarme? Sí. Pero ya te dije que busco el dinero para dárselo y sacarla de aquí. Ya hablas de que nos casemos. Está loco. Muchas gracias, qué amable. No hay de qué, es un placer. Está bien, gracias. ¿Desean algo más? No, gracias. Mira. Tú primero. No, ¿qué iba a decir primero las damas? Muchas gracias. Me disculpo por el malentendido. Yo también. Me disculpo por todo, aquí mismo. Muchas gracias, pero todo fue mi culpa. ¿Su culpa? Qué sencilla eres. Tu café se enfría. Toda la mañana estuve lamentándome mis palabras porque todo lo empecé yo. Fui yo la que empecé. Pero tú terminaste con este ridículo pleito. Oh, pero qué tan gentil. Me halagas. Por eso se me ocurrió que terminemos con esto. Vamos a ver a los agentes y... Bueno, a ver, iremos con los agentes. Pero... ¿En serio? En serio.
Pienso que un caballero como tú podría... ¿Por qué no dejamos los halagos y mejor decidimos...? Primero las damas, tú lo dijiste. Pero no es que los burros después. Disculpe, señor. La señorita que lo acompañó declinó el pago de la cuenta. También la propina. Hola, ¿cómo está? ¿Qué trae ahí? Es una motocicleta. Yo pensé que era un puente. Excelente opción, una ganga. Qué amable, ¿quieres una propina? ¿Te molestó que del sindicato te llamaran la atención? Espera un poco y verás lo que te haré. ¡Te voy a demandar! ¿Por qué gritas así? ¿Estás en un mercado? Dicen que el que se lleva se aguanta. Y el que ríe al último ríe mejor. ¿Por qué no lanzamos una moneda para decidir? Yo prefiero apostar. Quien pierda, toma el dinero y se va. Acepto. ¿Qué apuestas? Gana el que consiga primero un caso. Acepto. Date por perdida. De usted. Dese por perdida desde este mismo instante. Y cuando yo gané, tampoco olvide sonreír. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Vengo porque... Pase usted. Pase, por favor. De este lado. Por aquí. Estoy a sus órdenes. Esta es mi oficina. No lo fuerces. ¿Por ya qué haces esto? No pase conmigo. No lo escuches mejor conmigo. Tengo mucha experiencia. Déjenme hablar. Estoy seguro que el asunto que traigo lo comprenderá mejor una mujer. Pase a mi oficina. Con permiso. Oye, mejor empiece a empacar y vete. Se dice usted empaque. Está bien, como dijiste. No quiero que me tachen de roba clientes. Por favor, siéntese. El abogado Sandy lo atenderá. Voy a dejar que tomes este caso, pero la apuesta sigue en pie. Lo que hiciste, te voy a... ¿No hay una ley que prohíba molestar al otro? Váyase, por favor. ¿Y qué hay con mi receta médica? Si me dan el dinero, yo personalmente lo compro. Tranquilos. Ya me iba. Olviden lo que les dije.
¿Recuerdas que dijiste que después de 3 cirugías tu nariz no quedó bien? ¿Sí? Ya sé. Vamos a demandarlo entonces. No digas eso, Mina. El cirujano ahora es mi prometido y vamos a casarnos. ¿Sí? Que sean felices. ¿Recuerdas que tu dentista no curó el nervio de tu diente y después tuviste que sacártelo? Sí. ¿Por qué no lo demandamos para cobrarle el procedimiento que tuviste que pagar? El pobre hombre murió hace un par de semanas. ¿Cuánto el que respiraba en la bocina del teléfono. ¿A quién te refieres? ¿Por qué no lo demandamos? Ajá. Yo seré tu abogada. Lo encontraré y no te cobraré ni un centavo. Después supe que era farsané. No pasó el examen para la universidad y decidió molestarme para que no estudiara. Ahora somos amigas. ¡Qué alegría que todos son amigos! Recuerdo muy bien que un día habías discutido con tu ex socio y en venganza él se burló de tu enorme abdomen. ¿Y qué con eso? ¿Por qué no lo demandas por insultos? Pero insultó mi abdomen. Bueno, tu abdomen está bajo custodia. Yo seré tu abogado y le exigiremos pago por daño moral. ¿Y me vas a pagar por eso? ¿Cuánto quieres? Di tu precio. Fajuda, antes era sensato. Lo sé. A mí me sorprende que a 2 jóvenes abogados los hayan engañado un par de agentes inmobiliarios siendo ustedes tan preparados. Por tontos. ¿Cómo conseguiste la parte del anticipo de él? Fue gracias a la tía Sorur. No debiste hacerlo. ¡Ey! Papá, no tienes que regañarme. ¿Por qué no me lo dijiste? Ayer te llamé para pedirte y me dijiste que no tenías. Digo, ¿por qué no me consultaste antes de pedirle dinero a tu tía? Me refiero a lo de hoy. Porque sabía tu respuesta. Entonces lo hecho, hecho está y no hay más que deba decir. Algo por el estilo, papá. Mejor ve a dormir. Mañana hablaremos más al respecto. ¿Por qué no lo hablamos ahora? Aún no quiero dormir. ¿En serio quieres mi opinión? Sí, dime. Estaba enojada, pero ahora... Dime qué debo hacer. Tú cede. Él tampoco tiene la culpa. Ninguno de los dos. ¿En serio? Sí. También devuelve el dinero a tu tía. Ese muchacho va a salirse con la suya. Pero así tu papá va a estar más feliz. Y también dejarás atrás este problema inútil. No creas que me rendí. Lo hice por lástima. Además, cuando mi tío se enteró, decidió darme su oficina en la calle Fereshte. Si me quedo aquí, seguiremos discutiendo. Tú tendrás mucho tiempo para estar peleando, pero yo tengo que concentrarme en mi carrera y no tengo tiempo para riñas de niños. De hecho, con los 2 clientes que pidieron mis servicios, ya gané la apuesta, pero prefiero irme. Perdón, pero ¿quiénes son esos clientes? Sin importancia, unos clientes. No, así no se vale. No, tan solo demuéstrame un caso y recogeré y me voy. ¿Me das tu palabra? Te doy mi palabra. Bueno, tú lo quisiste así. Pero si te dije... Hola, bienvenidos. Soy Farhud Sandi, abogado de primer orden de la corte. ¿Está la señorita Gosormea? Claro que sí. Pueden entrar. Hola. Bienvenidos. Pasen. Para ti. No se verán molestados. Me quemé. ¿Qué pasa? Nada. Este es un campo de batalla, pero sé que ganaré. ¿Cuándo volvieron de Dubái? Anoche. Siéntense, siéntense. Solo es una visita familiar. Tranquilo. Tengo 2 clientes y voy a ganar. Uf, qué mentira. Ya verá. Siemak quiso venir de inmediato para arreglar nuestro caso. ¿Cuál caso? La casa que nos dejaron mis padres. Creí que esa era tu parte de la herencia. Pero ya lo conoces a él. Así es mi hermano. Nunca estuvo de acuerdo, ni lo está. Decidimos venir a verte para abrir el caso y que nos ayudes con el proceso legal.
Sobre todo cuando escuchamos que buscabas un buen caso. No importa el resultado, nosotros lo aceptaremos. ¿Quieren que represente a los dos? Tú puedes ser el abogado de Siamak si quieres. Ya veo. Y entonces, así tú y yo tendremos que vernos y reunirnos con frecuencia para discutir todo sobre el caso. Y al final, con esta demanda ridícula, será una derrota dolorosa en mi primer caso como profesional. Para nada. Arriba. Ahora levántense y váyanse. Te diré algo, Siamak. No tengo intención de casarme en este momento. Pero qué gran error. Mejor acepta y ve a Dubái para casarte y todos felices. No. Di algo. ¿Qué le digo? Bueno, me dio gusto verlos. Dile lo de Nacer y su bebé. Ajá, sí. Entonces, adiós. Por cierto, ¿conoces a mi primo Nacer? Me parece que sí. Lo he visto un par de veces. ¿Qué con él? Es que se divorció. ¿Y qué te da gusto? Es que han estado peleando por la custodia de su hijo. ¿Su hijo? Mm. Aguarden. No puedo creerlo. ¿No puedes creer qué? ¿No puedes creer qué? Pensé que era mi puerta y me equivoqué de oficina. Hay dos puertas. Y una de esas puertas es mi oficina. Las puertas son idénticas. Parecen mucho y me confundí. No puedo equivocarme. Las dos puertas son idénticas y no me di cuenta. Fue un error. Se la pasa gritándome. Solo quería... No puedo cometer ni un pequeño error en este lugar. Increíble. Vengan. No escucho. Sé que sí ganaría la apuesta. Sin embargo, no me interesa este tipo de casos. No me gustaría separar a una madre de su hijo. ¡Qué asco! Perdón, perdón. Piénsalo un poco. Recuerda que también es el hijo de Nacer. Tu trabajo no es juzgar lo que está bien y lo que no. Jamás podría luchar para separar a un pequeño bebé de su madre. Bien por tu gran sensibilidad. No. No voy a tomar el caso de Nacer. No quiero ser parte de esta separación, pero como son familia, puedo darles una asesoría sin cobrarles. Puedes traerlos a mi oficina hoy. Pero no quiero que tú vengas con ellos. ¿Siempre eres así con los hombres? No me digas que no te gusta humillarlos. Siempre es, vamos a Irán, para que yo me reconcilie con ella. Qué bien. Ah, ya sé qué hacer. El señor Sandy. Oh, qué casualidad. ¿Sucede algo? El neumático. ¿Un pinchazo? La ayudaré. Vamos. Mina querida, 1-0. ¿Sí? Ah, buenas tardes. Soy Nacer Nicole. Hola, qué gusto. Pase usted. ¿Cómo está su abuelo? Hace años que no lo veo. Pero si mi abuelo falleció hace 6 años, señorita. Ay, cuánto lo siento. Que Dios lo tenga en su gloria. Pero no se quede ahí, pase. Los muchachos me comentaron de su problema. Espero que haya comprendido el por qué no acepté defenderlo. Pero no creo que una sesión de consulta genere alguna dificultad. De todos modos, estoy a sus órdenes. Te presento al señor Nick Hu, que ha venido por un caso legal. Me alegro. Es un gusto. Seguramente es el abogado Sandy. Un placer. Igualmente. Pase a mi oficina. ¿Allá? Sí. ¿Nos preparas 2 cafés?
Adelante. Pase, por favor. No quiero que se dé a conocer, señor Sandy. Confíe en mí. Y puede llamarme Farhud. De acuerdo. Decidí dejar mi caso en manos de un abogado porque sé que usted es joven y con poca experiencia. Otros abogados tienen fama y no le ponen empeño, aunque yo insista en que todo sea discreto. Quieren hacer todo público. Quiero que todo lo que pase sea con las luces apagadas. 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 ¿Ah, sí? No tiene de qué preocuparse. Muchas gracias. Sobre todo por su ayudante. No suelo trabajar con quienes son familia. ¿Ella? Si soy sincero, yo tampoco estoy de acuerdo con trabajar con ella, pero le aseguro que muy pronto va a dejar esta oficina. Eso espero. ¿En Dubái? ¿Cuándo te fuiste? No. Hace falta que regreses. Pero dime, ¿no iban a mandarlo conmigo? ¿Y por qué ahora resulta que es el mejor amigo de este tipo? Entonces, seguramente, es obra de tu hermana tramposa. Siguiente, Eran, solo pudo ser ella. Dime algo, ¿tienes el número de la esposa? Trabaja en la revista Hamshari Kanevade. Se llama Mahbubeh Tehai. Farhud Sandi, te odio con todo mi ser. Ojalá pierdas este juicio. Entonces, según lo acordado, de jueves a sábado con la madre. Este es para usted. Para ti. Provecho. Gracias. Puede beberlo. Muchas gracias. Entonces dice que se llevó a Saman hace 3 semanas y no lo ha regresado. ¿Es así? Han sido 3 semanas y 2 días exactamente. Ella se robó. Hola, señor Gambari. Tenemos visita y necesitaba un vaso. Pero como no lo vi, tomé su taza de cristal. Sí, sí, en la que pone su dentadura. Se la devolveré hoy mismo. Te lo mereces. ¿Qué es lo que pasa? Esto no se va a quedar así. Te lo aseguro. Te echaré de aquí. Nunca. Hola, hablan a la nueva oficina. Dame eso. Voy a perder mi empleo por tu culpa. Diga. Señora Tehai, habla la señorita Mina Bosortner, abogada de la corte. ¿Abogada? No se preocupe. Habla porque me interesa ayudarla. Puedo llevar su caso. Cuando supe que pensaba dejar el país y quería llevarse a Saman con él, decidí que... Mi mamá se enteró porque yo le dije. Ya no se lo devolví. Tampoco permití que fuera a la escuela. ¿Y sabe que él la está demandando? Sí. Mi trabajo es obedecer la ley y utilizarla para hacer valer sus derechos. Antes de explicarme tus motivos, creí que este era otro de los trucos de Nacer. De repente aparece una abogada. Pobrecito. No lo soy. No lo dije por ti, nosotras somos las pobrecitas. ¿En serio? Deme el número de Nacer. Señor Nacer, que pronto se sienta en confianza. Diga. ¿Quién es? El abogado de Nacer. Un momento. Dile que llame a tu abogada. Te compré un pastel de despedida, yo gané la apuesta. ¿Cómo diría mi padre? Hiciste un esfuerzo mediocre. Tienes razón, el esfuerzo más grande será desocupar esta oficina. ¡Qué tragedia!
Lo que fue una tragedia fue beber de esa taza y que nada hará que olvides el sabor. Mira, niña malcriada. No me llames así. Está bien, señorita educada. Está claro que yo gané la apuesta y tú eres testigo. Recoge tus cosas y vete. Pero te aseguro que antes de irte me vengaré por esa broma de mal gusto. Por cierto, si no encuentras empleo, ven a trabajar para mí. ¿Pero qué cosas dices? Si no me hubieras robado este cliente, no tendrías ni siquiera el agrado de defender este único caso. Me lo gané con mi astucia. Esto aún no se termina. Me da igual. ¿Diga? Hola. Hola. No hablo contigo. Perdón. Dígame. Habla el señor Sandy, abogado del señor Nasser. ¿Qué puedo hacer por usted? ¿Hola? Sí, lo escucho. Hola. Ya le dije que lo escucho. ¿Tú? ¿Cómo? Estoy bien. Pregunté cómo. Ah, ese es un secreto profesional. ¿Pero viste que no ganaste la apuesta? Oye, haré que te rindas. No. ¿Quieres apostar? Apostamos la vida. No necesito tu vida. Mejor el que pierde el caso. Uh-huh. Recoge sus cosas y que se... Que se largue. Vas a perder. Si no, me cambio el nombre. ¿Qué nombre te pones? El que quieras. Sí, Gulu. Acepto. ¿Y te queda bien? ¿En serio le queda bien? Señor Sandy, ¿quiere? No, gracias. Mañana presentaremos una demanda en la sala de la corte que lleva el caso. Ya escribí una carta poder que tienes que firmar. Y como petición he puesto la orden de retención de Saman en el país. Y también si Nasser decide emigrar al extranjero, el cambio de custodia a los abuelos paternos. Pero sus abuelos no podrán cuidar a ese niño tan travieso. Aún mejor, la siguiente opción será la madre del niño. Mañana llevas a Saman a la escuela. Se lo entregas a Nasser y le pides un recibo. Ya quedé con él. Pero no puedo llevar a Saman para entregarlo. No te preocupes, lo tengo todo planeado. ¿Cuál es el color y modelo del auto de Nasser? ¿Por qué no se fija? Usted fue la que no se fijó. Yo sí me fijo, usted es el que está ciego. Pero no grite, usted fue la que se me cerró a mí. Solo quedaron muy cerca, no hubo ningún daño. ¡No! ¡Voy a llamar a un policía! Eso no es necesario, no tiene ni un solo rasguño. ¡Voy a llamar a un oficial! Por favor, señora, puedo pagarle. Le dejaré mi permiso de conducir, mi póliza y pagaré todo el daño. Tengo prisa, mi hijo me espera en la escuela. ¡Policía, hola! Hola, Mabube, ¿Saman está contigo? De acuerdo, Nasser va en camino, rápido, nos vemos. Realmente no tiene ni un rasguño. Su primer error fue robarse a Saman. Estás muy equivocado. Si revisas el calendario, el acuerdo legal dice que otra vez Saman estará con su madre desde hoy hasta el domingo en la mañana. Te veo en la corte. Señoría, de acuerdo con la demanda presentada, la señora Mahbubeh Ebtehai hace tiempo incumplió con el periodo de 3 días de custodia que se le otorgó y se negó a entregarle el niño a su padre. Señoría, ella entregó al niño con el demandante. Tengo el recibo. Señor Nikhu, ¿acepta que recibió al niño? Sí. Señoría, que esta confesión del demandante se asiente en los registros. Anótelo. Señoría, respecto al recibo entregado por la demandada, se expidió esta hoja que prueba que mi cliente no recibió al niño durante 25 días. Que se adjunte al expediente, por favor. Y en lo legal pedimos que la demandada no incurra de nuevo en estas acciones ilegales. Muchas gracias. Oh, señoría, mi cliente actuó como reacción a los repentinos planes de inmigración del demandante con el niño. También revisaremos ese punto. ¿Dónde está su cliente? Ya viene. Muy bien. Puede sentarse. Por ahora, nos enfocaremos en resolver la demanda mutua. ¿Confirma que tiene la intención de emigrar y vivir fuera del país? No. ¿Su cliente no tiene edad para contestar?
Para eso tiene un abogado. La corte dirigió la pregunta a la persona demandada, señor Sandy. Disculpe. No tenía esa intención, señoría. ¿Cuáles son los argumentos de tal afirmación? Aquí tengo una copia cotejada de un anuncio pagado por el señor Ning Hu y que fue publicado en uno de los periódicos con más tiraje. En él vende las pertenencias de su casa. Fue para cambiarlo por mejores. Entonces, ¿por qué? Dirijan sus comentarios a la corte. Perdón. Entonces, ¿por qué en el anuncio se menciona que se vende a menor precio para por viaje? Para atraer compradores. Todos lo hacen. No es delito. Recuerde que acordamos ser discretos. Se sabe todo ahora. Nuestro rival quedó en blanco. Abogada Bosormer, su cliente no llegó. No debe tardar. ¿Está seguro que no vendrá? Todo está en orden. Los llevé a casa de unos amigos en la Bazán. No creo que Macbube sospeche. Son ellos. Hola. Señoría, de conformidad con el artículo 97 para presentar nuevos argumentos, pido el plazo de un día. ¿Por qué solo un día? Porque existe la preocupación de que en la espera, el demandante se lleve al niño del país. Así es, así es. Hoy no nos fue bien, pero tenemos 24 horas para encontrar a sus padres, aunque estén en otro planeta. ¿Qué? ¿Por qué estás sin auto, señorita? ¿Que tu padre no te prestó el auto hoy? ¿Necesita que la lleve? ¡Abogada Bosormer! ¿Está molestándola? Sí, es un atrevido. No, señor capitán, lo puedo explicar. No le estaba molestando. Señorita Bosormer, dígaselo, por favor. Acompáñalo a la jefatura. A la orden, capitán. Un momento, ella dejen puede explicarles. Dejen pasar a la señorita. No, no, adentro. Oficial. Vamos a la jefatura a aclarar esta situación. Suba al auto, suba. Suba. Permítame explicar, pero ya dígaselo, sí. Si es me la deja última explicar. Advertencia. Póngase el cinturón. Vamos a la jefatura. ¿Qué tal la pasó? ¿Quién lo dejó salir? ¿Qué no hay leyes en este país? Las hay, y son muy buenas. Prometo que hoy usted tendrá un día mejor. Nos vemos en la corte esta tarde. Ya lo veremos. Por cierto, cuando baje, saluda al señor Gambari de mi parte. Diga. Viste, que no te encuentre porque te vas a arrepentir. Atrevido, maleducado. Escucha, rezo para que no vuelvas a verme. Porque si no me las vas a pagar, juega sucio. Ah, así es la vida. Como dice mi mamá, todo lo que hagas se te regresará. Trate de no llegar muy tarde a la corte, abogada de Pacotilla. Hasta luego. ¿Por qué no llama a un cerrajero? O mejor traiga una sierra. ¡Por favor, tengo prisa! ¡Deje de gritar! Me pone nervioso y no encuentro la llave del candado. ¡Dese prisa! ¡Yo no soy James Bond! Bosormer, la abogada de la señora Eberhard. Le debo una explicación. Entonces dejo las llaves en la... Deje. Después de un receso de 20 minutos, seguiremos con el expediente.
la mina? ¿Se puede saber en dónde está? ¿Y dónde están los abuelos? Dijiste que Saman sabe a dónde se los llevó Nacer. ¿Están en la casa? ¿Hola? ¿Estás ahí? Hola, una disculpa, señoría. Con malas acciones no se logra nada. Y Mabube. Abogada Bosormer, acordamos que hoy llegaría con nuevos testigos, pero ni su cliente está aquí, ni trajo sus testigos. Por desgracia, el juicio no se puede aplazar más, y estoy obligado a cerrar este caso. Con permiso. Traigo a los abuelos. Buenas tardes. Buenas tardes. Este es el fin. Espere, ¿cómo que el fin? ¿Significa que ya perdimos? Tranquilízate, no lo sé. No quiero que niegues lo de tu viaje. Solo di que iba a ser un viaje de turistas por unos días. Papá, papá, papá. Yo fui el que te traicionó. Mientras tenga vida, no te llevarás a mi nieto. ¿Nos mandaste a la Bazán para tratar de distraernos? Silencio, silencio. Siéntese, por favor. ¿Hay alguien afuera que cuide al niño? ¿Quieren que me salga? ¿Acaso el juicio no es mío? Shh, siéntete atrás. Está bien. Abogada Sandy. ¡Sonríe, Mahube! Saman no puede salir. Sin Nacer trata de llevarlo de viaje, aunque sea como turista, como dice su abogado de pacotilla, debe pagar una fianza o presentar otra demanda que anule la orden, que prohíbe que Saman salga del país. ¡Pero qué feliz me hizo el resultado! Adelante. Hola. ¿Qué quieres? Vamos. ¿A dónde? Te lo dije por teléfono. Tenemos cita a las 10:30 con la agencia. Lo que hiciste no fue correcto. ¿Qué quieres decir? Ambos acordamos que el que ganara iba a quedarse. En primera, la resolución del juez no es definitiva. Mi cliente podrá presentar una inconformidad. ¿Qué te garantiza que la segunda sala no confirmará el primer fallo? Nada, te diré que haremos. Pagaremos fianza y presentaremos la inconformidad. ¿Qué ibas a decir? Nuestra apuesta era el resultado de este juicio y gané. Nuestra apuesta era el resultado del expediente que aún no finaliza. Son pretextos, Isigo Lu. Además, me falta una sorpresa. ¿Hola? ¿Sí? ¿Eres tú, Nacer? No, estaba esperando tu llamada. Sí, respecto a ese asunto. ¿Me puedes llamar en 5 minutos en lo que saco a un ser molesto que está aquí? Gracias, hasta luego. ¿Tú? ¿Tú me dijiste? ¿Qué planeará? Uno, dos, tres, probando. Nacer, espera un segundo. Hola, Mina. ¿Por qué llamas a estas horas? Llama después. Me encantaría
debería dejar en ridículo a esa mujer. De todas formas, fue tu esposa. Lo justo es que vea a su hijo 2 o 3 días a la semana. Es posible, pero debo encontrar la ley que lo permite. No, no, más tarde. Tengo que llevar a mi madre al cine, pero cuando vuelva revisaré las leyes. Ven más tarde. Si me convences de que merece este castigo, presentaremos una nueva demanda. ¿Qué piensan hacer? Puedo usar la escalera. Hola. Hola. Perdón, estoy a punto de cerrar. ¿Puede prestarme su estetoscopio? No puedo creer que lo hagan. Diga. Hola, ¿qué tal? ¿Resolviste tu problema? ¿Por qué no vienes? Le dije a papá que estoy contigo. No puedo volver, Mahube. ¿Volver a dónde? ¿Estás en su oficina ahora? Por el balcón. No funciona igual que su cerebro. Estás loca. Ellos opinan que estás loca. ¿Que estoy loca? ¿Quién lo dice? ¿Quién más? Nasser y Farhud. Y no sabes lo que traman. ¡Se va a iniciar el partido! ¿Me dejan ver mi partido de básquetbol? ¿Esto es una broma? ¿No lo transmiten? ¿Tiene interferencia? No tomes demasiado té. Recuerda que estás encerrada. Estos aparatos modernos no sirven para nada. ¿Dónde está mi otro zapato? No encuentro nada por aquí. Alguien se lo llevó para jugar con él. Buena suerte. No olvides llevarte lo que quedó de la escalera. Se
Según el artículo 257 del Código Civil, la Corte puede dirigir el litigio al experto correspondiente si una de las partes lo solicita. Que en tu caso, el experto sería un psiquiatra. Debes saber que la misma enfermedad es un factor determinante. Dime, ¿tomas pastillas que tienen morfina? No, solo tomo dos pastillas para los nervios. Esta enfermedad se inició con el juicio de divorcio. Eso no significa que estoy demente. Querida, ¿pero de qué hablas? Si fuera así, la mitad de la población mundial estaría demente, como Farhood Sandy. Lo único que podría dar un fallo en tu contra es si demuestran que no eres capaz de cuidar a otra persona. Algo como no tratar bien a Saman. Así es con todos. Cualquier madre puede regañar a sus hijos si no se portan bien. Pero ellos seguramente lo intentarán. ¿Dijiste que hay algo que debo saber de Nacer? ¿Opio? ¿Estás segura? Sí, o sea que si le hacen pruebas toxicológicas lo confirmarían. Pero si no se demuestra y sale negativo. No tuvieran dónde colgar la ropa y arrancaron mi antena. Muchachos malcriados. Chico. No hables tanto. Ya llegó. Si estás lista, sí, adiós. Simplemente digo que no sí, es posible. Sí, pase, por favor. Las damas siempre van primero. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Se me hizo tarde. Disculpe usted. Dígale que no permitiré que me quite a mi hijo. Claro. ¿Cómo se le ocurre? Señor Eptejai, tranquilícese. Señora, pase conmigo. ¿Cómo puede hablarme así? Yo nunca le falto al no respeto. No esperaría menos de alguien como usted. Usted guarde silencio. Señora, pase, por favor. Señor Santi, le estoy hablando. Míreme, míreme. La estoy viendo. ¿Qué quiere? ¿Por qué me está mirando así? Bueno, entonces, ¿qué quiere? Señora, adelante, pase usted. Usted también sí, pase, sí. Por favor. No entiendo por qué viene hasta aquí a gritarme. ¿Crees que me da miedo? Haré lo que sea por mi hijo. Yo tampoco entiendo por qué lo hacen. ¿Qué? No me grite. Quiero aclarar todo hoy mismo. ¿Por qué no se sienta? Me deja atender a la señora y después hablamos. Señora, déjeme explicarle. Quiero revisar su caso. De ninguna manera. No tengo nada que hablar con usted o su cliente. De hecho, solo vengo a dejarles el mensaje. Venga conmigo. Ahora no, la señora será la testigo. No me toques. No tengo que ver en esto. No tardo. Venga conmigo. Es verdad. Señora, enseguida vuelvo para leer este expediente. ¿Qué les pasa a los dos? ¿Cómo vine a dar en este lugar? ¡Qué barbaridad! Hola, con permiso. Hasta luego. Parece un manicomio. Señora Eptejai, no entiendo nada, pero si la corte falló a su favor. Gané el caso, ¿y qué? Así tenía que ser desde el principio. Ya no tengo nada que decirle. El juicio marcha viento en popa, señor abogado. Así que, ¡hasta luego! Señor, ¿qué pasa en este lugar? ¿Es un bufete de abogados, un manicomio o un circo? ¡Está mal! No sé cómo vine a dar aquí. No quiero ni pensarlo. No quiero, señora, no quiero. Pero si me deja explicarle que yo no esperaba a esta esto? Mujer... No, no hay nada que decir. Me voy. Nacer, la hubieras visto. Si un juez justo la hubiera visto, ya habríamos ganado el juicio. Solo dime cómo viviste 7 años con una mujer tan loca. No me digas. Un segundo. Tengo otra llamada. Un segundo. ¿Hola? ¿Qué tal? ¿Cómo está, señora? Yo entiendo. Estoy muy apenado por la situación de hoy. Sí, sí, tengo su expediente junto a mí. ¿Mandarlo por mensajería? Claro, le doy toda la razón que se moleste por todo lo que vio esta mañana. ¿Vio una mujer salir descalza de mi oficina? ¿Cómo es posible? ¿Por
eso vino Macbubé. Ese escándalo fue fingido. Hola, Nacer, ¿sigues ahí? Mira, si cualquier juez la hubiera visto hoy, le habría dicho bravo. ¡Qué actuación! Así que había alguien aquí. Creíste que tú solo lo podías hacer. Está muy alto. Ahora compartirás todas tus conversaciones conmigo. Buenos días, señor Gambari. Buenos días. Llegó esta carta para usted y como no estaba, yo firmé de recibido. Muchas gracias. ¿No ha visto mi motocicleta? ¿Se refiere a la escalera? Sí, esa misma. Algún vándalo rompió mi antena de televisión y quiero subir a repararla. Pero no he podido encontrar mi escalera. ¿No? Interpusieron una demanda por tu falta de equilibrio emocional. Ellos son los locos. Quiero ver la cara de Sandy cuando llegue la solicitud de un examen toxicológico. Para el adicto de Nacer. Nacer, ¿tú fumas algo? Yo no, te juro. No, solo un poco, una o dos veces para tranquilizarme. Mi doctor lo sabe, es por la soledad. Debes dejarlo, ¿sí? Quizá tengas que dar un examen. Entiendo, como digas. Le tengo un poco de su propia medicina. Lo verás. Tú me aseguraste que era adicto al opio. ¿Tranquilízate? ¿Qué sé yo? Saman me dijo que lo vio fumar algo que no eran cigarros y lo hace escondidas. Hicieron una queja por difamación. Reparación por daño moral. ¿Sabes cómo se castiga eso? Querida amiga, yo sí lo ahora? Sé. Tienes que llamar a Nacer. Lo que sigue yo lo decido. Llamarlo, no quiero ni verlo. ¿Eh? Por y haces bien. No tienes que verlo. No se te ocurra pedirme algo así. Te sugiero que lo hagas. Es por tu bien. ¿Por qué no me lo pides a mí? Está bien, lo voy a pensar un poco. Nos vemos. Buena suerte y que te vaya bien. Qué gusto, querido Nacer. Hiciste un buen trabajo, Farhud. ¿De nada? Hola, Nacer. No hagas una tontería. ¿Así es como le hablas a tu cliente? Me refiero a que si te llaman, no vayas a ceder. No les perdones. ¿Cómo crees? Espera, tengo otra llamada. Es ella. ¡Diga! Hola, señor Nick. Sí, dígame, hable más fuerte. ¿Cómo está su mamá? Ella está bien, ¿qué es lo que necesita? Quería hablar sobre esa pequeña demanda por difamación. Hable con mi abogado, para eso lo tengo. ¡Jamás! Pregunta. ¿Qué dice la ley sobre colocar un micrófono en el teléfono del abogado que trabaja en el mismo expediente que tú? Nada a tu favor, de seguro. En ese caso, retiras la demanda por difamación y no le das seguimiento. ¿Y tú olvidas lo del micrófono? Difamar no se compara nada con espiar conversaciones. Y comprobarlo tampoco es fácil. Debe haber huellas digitales tuyas en el teléfono y en la bocina. Creo que eres culpable de mucho más que la difamación. Como la escucha ilegal de conversaciones, invadir el espacio del abogado que trabaja en el mismo caso. Y llevas un testigo que no ve ni escucha bien. Con eso no se comprueba nada. Ya veo. No me digas que revisas la basura. Se me cayó del balcón. Nunca me quedó bien, de hecho. Hay otras pruebas. Como esta del estetoscopio del doctor que dejó marcas en la ventana de mi oficina. Sí.
¿Y qué hace esto en mi escritorio? ¿O tendrás otra excusa para ello? ¡Qué despiadado! Eres tan listo. Tienes una pinza y un zapato que te robaste de mi oficina y una mancha en la ventana que la lluvia y el viento se encargaron de quitar. En el juicio de nada te servirán. Un micrófono es otra historia. Pronto lo sabremos. Olvidé contarte algo. El banco ya liberó las escrituras de la casa de Nacer. Mañana pagará la fianza y la presentará en la corte junto con una demanda. Entonces él y su hijo... Mientras que tú... Quiero dejar claro que no es justa ninguna ley que permita que un hombre separe a un hijo de su madre por pagar una fianza de unos cuantos millones. Un consejo de amigos. Puedes lanzar tu candidatura como diputada y si no te rechazan por tu doble moral, entonces puedes presentar una reforma para cambiar la ley. Sí, mejor que nunca. ¿Te hirieron? Casi no me duele. Oh, ¿y lo conseguiste? Sí, les di una buena lección. ¡Qué alivio! ¿Dónde está? ¿Dónde está qué cosa? Mi bolso. Eso fue lo que robaron. ¿Robar? Pensé que la habían insultado y por eso decidí ir tras ellos. ¡Pero qué idiota eres! Genial. Pero quería ayudar. ¡Oye! ¡Estoy sangrando! ¡Necesito un pañuelo! ¿Qué quieres? Nada. Solo decirte que manejas demasiado rápido. ¿No sabes que es peligroso e ilegal? No necesitas perseguir a esos ladrones. ¡Ladrón! ¿Ladrón? Quiero que sepas que dejé una pequeña cosa olvidada en tu teléfono y agradezco que me la hayas devuelto. ¿Por qué te detienes? Conduce, sonríe, la vida es bella, el mundo no se va a acabar, te lo aseguro. Hola. Voy a demandarte por robar mi bolso. ¿Eres un ladrón? ¡Esas son mis cosas! ¿Qué dijiste? Dos ladrones se llevaron tu bolso. Yo, como caballero, quise ayudarte y recuperé el bolso para poder entregártelo. ¿Qué dijo? Que yo me robé tu bolso, pero enfrenté a los ladrones y me golpearon en la nariz. Ojalá hubiera sido en el ojo. Mañana mismo pagaré la fianza y haré que quiten la prohibición a Samán de salir del país. Será mejor que consigas otra oficina. Ahora ve y cuéntale a tu papi lo lista que eres.
Pensé que si esperaba hasta mañana ella se iba a angustiar mucho. Por eso busqué en el contrato de la oficina, encontré esta dirección y decidí venir. Eres muy amable. No fue nada. Era mi deber ayudarla. Y además le debía un favor. ¿Tu nariz quedó así por los ladrones? No es nada. No hay nada de qué preocuparse. Igual, para eso están los amigos y los colegas de trabajo. ¡Qué modesto! ¿Cómo se atreve? Cuando Mina vea que encontraste su bolso, se va a poner muy feliz. Fue muy amable de tu parte. Solo cumplía con mi deber como hombre. ¿En serio? Ni lo digas. Con su permiso, me retiro. ¡Suerte! Hasta luego. Largo y ojalá un rayo te achicharre. Luego me das las gracias. Y que no se te olvide sonreír en la corte. Te voy a dar una recompensa que te encantará, bandido. Como quieras. Pero no hay tanta prisa. Si quieres, puedes quedarte unos días más. Fue una equivocación no aceptar la oficina de mi tío y quedarme como tu vecina. Ahora, ¿a quién le vas a copiar el trabajo? ¿Qué haces? Es cierto que ya me voy, pero aún es mi oficina. ¿No entiendes lo que significa espacio privado? Esta es una oficina, no es la habitación en tu casa. ¡Largo! Es más, ¿tienes para devolver mi anticipo? Lo tendré al final del día. Entonces ya veo por qué estás serio. Pero puedes darme un cheque con la fecha de hoy. Aquí está. Solo debes depositarlo para que se cobre esta mañana. Primero haz una carta. ¿Carta de qué? Un compromiso de que se dará por terminado el contrato del alquiler después de haber cobrado el cheque porque el dueño sigue de viaje. Haz esa carta con lo que dije y enseguida vuelvo. ¿Diga? Hola. Nacer, eres tú. Me alegra que llamaras. Aún no he podido reunir tu dinero. Me apenó mucho tener que pedirte ese dinero, pero ya te explicaré para qué es. Sabes que lo siento mucho. Te juro por mi hijo que acabo de vender todo lo que tengo para pagar mi deuda con el banco. Solo así pude liberar las escrituras. Ojalá me lo hubieras dicho ayer, pero ¿ya diste el cheque? Ahora mismo. Acabo de hacerlo. Lo bueno es que lo depositará. Mañana veremos qué podemos hacer con este asunto. Certifique esto por falta de fondos. No estaría mal que lo esposara por si decide huir. Aquí tienes la recompensa que querías. Yo no comparto el ascensor con delincuentes. ¿Cómo se te ocurre robarle a una mujer? ¿Y quieres que me rape la cabeza? ¿Cómo estás, Farhusandi? Señor Gambari, ¿puede subir esa caja de nuevo a mi oficina? ¿Se queda después de todo? Como mi compañero es un estafador y lo detuvieron, entonces decidí quedarme en ella. Los niños, como las niñas, deberán permanecer al cuidado de la madre hasta los 7 años. De acuerdo a esta ley que fue aprobada por el voto unánime de los parlamentarios de la Asamblea Consultiva Islámica en apoyo a las mujeres y a las madres. Estas fueron las noticias más importantes. ¡Alto! Oficial, acepto la disculpa del señor. Si tú me regresas la carta... Te devuelvo tu cheque. Mejor será que encuentres otro despacho. Abogado novato. Si no me consigue otra oficina en este ¿Cómo sé que es razonable y no te ha tenido noticias? Pensé que ya se había casado con la señorita y había arreglado todo. ¿Casarme? ¿Qué tiene de malo? No es nada ilegal hacerlo. Si es ilegal o no, no te incumbe. Quiero saber si me conseguiste otra oficina. Revisé. Hay muchas opciones en el periódico hoy. Pero no es tan fácil. Necesito un poco de tiempo. Pero ya estoy en ello, abogado. Bueno, es todo. Tengo otra llamada. Yo te llamo. No te olvides de lo mío. Hola, señorita Sanás. Creí que me había olvidado. Así es.
Decidí cambiar la chapa. Mientras quédate en casa hasta saber el veredicto final del Consejo de Guardianes. No olvides pedirle a papi que guarde tu dinero. Una niña no debe cargar tanto dinero. Abre la puerta. ¡Abre la puerta o llamo a la policía! ¡Esto es mi oficina! Ve y regresa con tu papá, niñita. Uno. Dos. Tres. ¿Quién? Si tienes la llave, ¿por qué tocas así? Está loco, cambió la cerradura. ¿Acaso es una broma? Si es abogada, debería conocer la ley. Oiga, espero que algún día se alivie. Ojalá. Ojalá, ojalá. Afuera. Ojalá. ¿Por qué me dijo eso? ¿Qué le dijiste de mí a ese policía? Me volveré tu pesadilla. Yo voy a hacerte llorar. ¿Llorar? Lo siento. Pero nada de esto fue tu culpa, no te preocupes. ¿En dónde estás? En el infierno. No te desanimes, tal vez ese veredicto retorne al Consejo de Discernimiento. En este caso específico lo dudo. Entonces no conoce el poder de los medios de comunicación. Esa es mi especialidad. Podemos crear un efecto dominó y hacer que los diputados manden su resolución al Consejo de Discernimiento del sistema. Entonces, ¿realmente es posible? Aseguro. Hay que escribir un artículo sobre el tema. Vamos a entrevistar a los diputados de la Cámara, sobre todo a las diputadas. Hay que conseguir fotos y notas de las mujeres divorciadas. Los niños del divorcio. Tenemos que pedir ayuda de nuestras compañeras de otros medios de comunicación. Hay que mover a las mujeres. ¡Que viva! ¿Que viva qué? ¡Que vivan las madres solteras! ¡Que vivan las madres solteras! Mira lo que hicieron esas dos mujeres. ¿Por qué no hacemos algo? Estamos sentados sin hacer nada. Dijiste que eras amigo del dueño de esa revista, Rajen Arafté. Me dijiste que se quiere divorciar de su mujer. ¿Por qué no contraatacas entonces? Habíamos quedado que esto iba a ser lo más discreto posible. Y es muy tarde para eso. ¡Esto es cuestión de honor! ¿Nos llamó? No, ahora no. Váyanse, váyanse. Está bien. ¡Están unidos! ¡El paraíso está donde vienen las madres! ¡Bebés, niños, deben estar con las madres! ¡Las madres e hijos deben estar unidos! ¡Nuestros hijos deben estar junto a sus madres! ¡Tenemos el lazo más fuerte! ¡Nuestros niños, nuestros hijos deben estar junto a sus madres! ¡Nuestros niños, nuestros hijos! ¡Seríamos discretos! ¡Mi hijo!
Continúo por el canal 1. Las aprobaciones del Consejo de Discernimiento del Sistema en la reunión de hoy, del Consejo de Discernimiento y del Sistema del Proyecto, de la ley aprobada por los diputados de la Asamblea Consultiva Islámica respecto a la custodia de los hijos varones, que algunas de las cláusulas de ello habían determinado en contra de la ley islámica, se sometieron a revisión y debate en esa reunión después de eliminar las fallas del Consejo de los Guardianes de la Constitución. Después de tantas reuniones desgastantes y exhaustivas, dieron paso a que este proyecto de ley fue aprobado por el Consejo de Discernimiento del Sistema. Estas fueron las noticias más importantes del día. Después de una pausa, continuamos con ustedes. ¡Ya vamos! Lo siento, papá. Ellos ganaron. Disculpe, ¿puedo hacerle unas preguntas? Ahora no. ¿Y a usted? Sin comentarios. ¿Abogado Sandí? ¿Abogado Sandí? ¡Junta de revisión! ¡Junta de revisión! ¡Gracias, gracias por la aprobación! ¡Junta de revisión! ¡Junta de revisión! ¡Gracias, gracias por la aprobación! ¡Junta de revisión! ¡Junta de revisión! ¡Gracias, gracias por la aprobación! ¿Hola? Hola, ¿por qué no contestas tu celular? ¿Hola? Adivina en dónde estoy. Déjame pensar, ¿en un manicomio? De hecho, estoy en Teherán. ¿Por qué eres tan inconsciente? ¿Me dará un infarto con tanta emoción? Suenas tan amable como de costumbre. ¿Estás en la oficina? Ya voy, papá. Mi papá se está bañando y necesita una toalla. Luego te llamo. ¿Necio? ¿Por qué no lo rechazas de una vez por todas? Ya hice de todo. Me burlé, lo ignoré, ya se lo dije, pero es un terco. Él quiere a alguien como tú, independiente, que ya tiene todo de quien pueda sentirse orgulloso. Ya no insistas, papá. Si le hablo es por el cliente que conseguí con su ayuda, le estoy agradecida. Me sirve para algunas cosas. ¿Qué voy a hacer contigo? Tengo que ir, me voy a ver a Mahbube. Hasta luego. Hola, señorita Sanás. Perdón por molestarla. ¿Está en Teherán? Qué bien, perfecto. Quiero saber si podemos reunirnos. ¿Hoy? Sí, sí es la única opción. Gracias. Hasta luego. Hola, Nacer. Ni siquiera ha venido. Se tomó un día de vacaciones. Está bien, no importa. Dámelo cuando lo tengas. ¿Algo más? ¿Voy para allá? Sí. No, yo voy para allá. Gracias, nos vemos. Salió mejor de lo esperado. Saman se quedará contigo. Ya puedes sonreír. Estoy feliz ahora, pero... ¿Pero qué? Pero mi problema ya no es Saman. Si Nacer se va de Irán, ¿qué voy a hacer? Aún la quiero, Farhud. No la olvidaré tan fácil. Wow. Wow. ¿Y toda esta pelea? ¿Y la idea de emigrar? No tenía intención de irme. Lo inventé para ver si... No sé. Solo querías lastimarla. No pensaba que con eso iba a reconsiderarlo y... No sé qué estaba pensando. Si la querías, ¿por qué te divorciaste? Yo... Es que ya... Ya estaba cansado de su trabajo. Todo el tiempo era el periódico y apoyo a grupos de mujeres musulmanas, apoyo a grupos para la familia y... No sé qué otras cosas. Ya nunca cocinaba. Ni siquiera una sopa de verduras. Incluso había olvidado sus deberes como madre y como esposa también. Le daban celos. Nunca aceptó que yo también era exitosa en mi trabajo. Y yo pensaba que lo odiabas con todo tu ser. A menos que él aún te quiera.
¿Nunca lo pensaste así? No estoy dispuesta a tragarme mi orgullo. El primer paso debe darlo él. Aún la amo. Quiero vivir de nuevo con ella, pero no dejaré que pisotee mi dignidad. Todos los problemas fueron por su culpa. Ella debe dar el primer paso. Eso es obvio. ¿Lo crees? ¿Cómo lo hará? No lo sé. El cómo es muy obvio. Tú lo sabes y no yo. Tú lo sabes, ¿o no? Mina. Así es. No me digas que quieres que hable otra vez con Farhud. No lo haré. Después de tantos conflictos, no podemos tener una conversación sin pelear. Por favor, no me mires de esa forma. Está bien, lo haré. Está bien, solo si aún está en la oficina y no se ha ido. Es él. ¿Hola? Hola. Sí, dime. Llegaré en una hora. Hasta luego. Me invitó a almorzar. Dijo que hablaremos sobre Saman. ¿Por qué sobre Saman? Ya no hay nada que hablar sobre él. Es pretexto. Creo que Nacer le pidió que hablara conmigo sobre este asunto. Piensa en el nombre de alguien para que pueda mencionarlo en la conversación. ¿Nombre de quién? De un hombre. Alguien que sea soltero. Me preocupa mucho ese pequeño. A mí también. Necesita de un padre. También de una madre. ¿Por qué crees que le sugerían hacer que olvide esa idea de emigrar? ¿Por qué? Porque así podrá ver a Saman cada semana. También sugerí algo a Mahube. ¿Le dijiste que no emigrara? No sé. No, Mahube. Le sugerí que se case de nuevo. No creo que Nacer esté de acuerdo. ¿Quién es Nacer? Nacer es mi cliente. Mahube también es mi cliente. Ya lo sé. Me refiero a que no... Creo que Nacer quería volver a casarse con ella. ¿Cómo te explico? Le propuse a Mahube que se case con un pretendiente que la sigue desde hace meses. Así Saman tendrá un nuevo padre y Nacer podrá irse al extranjero como quería. Ya veo. No me parece mala idea. Yo también... Puedo sugerirle a Nacer que se quede y se busque una nueva esposa. Así Saman no tendrá un papá y una mamá, sino cuatro padres. Si Nacer fuera hombre de familia, no estarían divorciados. ¿Sabes qué? Si estos dos consiguen otra pareja, no creo que vuelvan a ser felices nunca más. Entonces quieres que vuelvan a estar juntos. No malinterpretes. Es lo que diste a entender. Pero Mahube no quiere volver a casarse con Nacer. ¿Por qué hablas como si tu cliente fuera la mejor persona del mundo entero? Todas las mujeres somos lo mejor. ¿Pero y los hombres? Ningún hombre es 100% confiable. Debe haber al menos uno en quien confiar. Para nada. Nadie. Y repito, nadie. A excepción de mi padre, que es tan querido. Te digo algo. Con esa... forma de pensar. Te quedarás para vestir santo suerte. Oiga, camarero, ¿tendrá vinagreta? Me voy a vengar por lo que dijiste. Sí. ¿Qué quieres, Nacer? Deja de llamar. Creo que arruiné nuestra oportunidad. Te dije que entre los dos no podía haber una conversación normal. ¿Cómo se te ocurren esas cosas a ti? Un segundo. ¿Qué es? La vinagreta, ¿usted la pidió? No teníamos y fui a comprarla. Está bien, retírate. ¿Hola? Al final aprobaron la ley y celebramos. Nos hubieras visto, Siamak. Fue increíble la reacción que hubo. Cuando lo anunciaron en la televisión, la cara de Farhud fue lo mejor. Era tan triste que daba lástima. Y seguro quieres sacarlo de aquí de inmediato. No es necesario, no tiene las agallas para quedarse aquí. Y dile a tu querida hermana que Mina ganó su primer caso profesional con todos los honores. Sí, te felicito. Y por cierto, yo también quería saber en qué acabaría todo. En la mañana que hablamos salió lo del baño y la toalla y ya no pude preguntártelo. ¿Por qué mencionas eso? No es lugar para hablarlo. Pero no hay nadie. Creo que nos excedimos un poco. Vete. Lo que hicimos estuvo mal. Yo sé cuál es tu problema. Son los celos. Suena que te estás enamorando de ella. ¿De qué hablas? No me estoy enamorando de nadie. Ah, no, claro que no. Como sea, no me importa. Pero dime, ¿cómo va mi asunto? ¿Cuál asunto? Me refiero a lo de Mahbubé. Ya te dije que no quiero ver nunca más a esa mujer. ¿De quién hablas?
¿De quién crees tú? Hablo de la abogada Mina. Ah, ya te refieres a ella por su nombre. Basta, ese es su nombre. ¿Me esperas un segundo? Siamak llamó en la mañana y para deshacerme de él dije que mi padre estaba en la regadera y que necesitaba su toalla, que no haya malentendidos. Perfecto. Nacer, estoy ocupado, te llamo más tarde. ¿Pero qué pasa con lo mío? No se arreglará mi problema con estos dos peleando. Voy a tener que hacer algo. Hola, señorita Bosormer. Hola, soy yo. Por favor, firme aquí. Es para usted. ¿Quién lo envía? No lo sé, algún admirador. Firme aquí. Lamento todo lo sucedido. Ahora que abandonaré la oficina, me doy cuenta que dejé mucho sin decir y que me lo llevo conmigo. Este regalo es para hacer las paces. Atentamente, Farhud Sandi. ¡Qué romántico! ¿Es en serio? Sí. Adivina qué me regaló. Un ramo de flores. Me da gusto, pero ¿de qué sirve? ¿Qué sucede, Mahude? ¿A qué te refieres? Nacer se va de Irán. Me lo dijo en la mañana. Saman vio su boleto de avión. Se dirige a Canadá. ¿Acaso Saman está contigo? Anoche Nacer lo trajo para que lo cuidara. ¿Anoche? ¡Cuidado! Puede ser otra trampa, como el de tu boda. O tal vez no lo sea. Yo conozco a Nacer. Es capaz de cualquier cosa. No tienes idea lo necio que es. Entendido. Pensaré qué hacer. Por favor, Mina, encuentra una solución. Sí, voy a pensar qué hacer para detenerlo. Espero que no haya conseguido otra oficina. Te llamo después. Hasta luego. 34582. Se ve que ese muchacho te tiene en las nubes. No es así, papá. La próxima vez no te mandaré el celular para que lo aprendas a cuidar. Tendré que pagar un taxi para enviarlo. Ponlo en mi cuenta, papá. Te quiero muchísimo. Nos vemos. Mi niña. Tiene identificador de llamadas. Buenos días, señora. Buenos días. Soy compañera de su hijo. Íbamos en la misma universidad. Quería consultarlo sobre un caso que tengo, pero no pude encontrarlo en su oficina. Mucho gusto. Se fue al taller a recoger su auto. ¿Volverá? Quedó de volver por mí para llevarme con mi hermana y después iría a la oficina a recoger sus cosas. ¿Sabes si consiguió oficina? Mencionó algo al respecto. Que encontró algo elegante, pero la verdad no entendí muy bien lo que dijo. Desde ayer está corriendo de un lado a otro en busca de una oficina. Ah, ¿por qué? Ya no sabe dónde tiene la cabeza. Si soy sincera, hay una muchacha en su oficina que le ha hecho la vida imposible. Que lo tiene enamorado. Ojalá solo fuera una cuestión de amor. ¿Entonces qué es? Una vez la vi y me pareció muy linda. Se me hace simpática, pero no sé por qué le hace la vida imposible a mi hijo. Que algún día se le regrese. No digas eso. Espero que llegues a encontrar la sabiduría. Eso espero. Mejor lo llamaré a su celular. Muchas gracias. Hasta luego. Cuídate mucho. Buena suerte con todo. Estoy preocupado. No te lo tomaste muy en serio. Hola. ¿Qué tal? Saman me llamó de la escuela para decirme... Espera, ¿lo entregaste en persona? Sí. Hola. ¿No se dio cuenta? Para nada. Muy bien. Felicidades. ¿Cuándo es la boda? Guarda silencio. Empecemos a armarlo. Hola, hola. ¿Qué te estaba diciendo? Sí, Mahbubé. Mahbubé quiere casarse con un compañero de su trabajo que se apellida... No recuerdo. Pirabadí. Un nombre feo como ese. Farhud. Farhud, haz algo. Tienes que impedir esa boda. Ayúdame, por favor. Nacer, hablas como si la boda fuera conmigo. ¿Qué quieres que haga? ¿Por qué no te haces amigo de la otra abogada? Yo estoy seguro que ella está pensando en ti. ¡Créeme! ¿Qué dices? ¿Qué debo creer? Dime una cosa. ¿En estos días no ha cambiado su forma de tratarte? Mahbubé. No, hablo de Mina. No te burles de mí. ¿Te ha llamado? ¿Llamarme? No, no, pero me mandó un mensaje esta mañana. Se ha vuelto muy amable. Es gracias a las flores. ¿Flores? ¿Qué flores? Quiero decir que siendo amables, los enojos se vuelven flores. Sí, se vuelven flores de cactus. ¿Y qué te dijo en el mensaje? Nada, lo de siempre. Se disculpa por cómo me trató. Que está arrepentida y puedo quedarme unos días más para que busque con calma, qué sé yo. Todo muy amable.
No sé qué estará tramando esta vez. Ay, ¿por qué eres...? Ay, perdón. No la estorbe. Sí, siempre sospechas de todo. Ella es un ser humano. Se dio cuenta de lo mal que te trató. Por favor, Farhud, no seas tú el que no quiere aceptar una disculpa. Aguarda un momento, tengo una llamada en espera. ¿Quién es? De hecho, es ella. No te olvides de mí. Está bien, yo te llamo más tarde. Me despido por ahora. Hasta luego. A ver, ¿quién fue el que me dejó caer la tapa del motor en la cabeza? ¿Fuiste tú? ¿Estás de muy buen humor? Yo siempre estoy de buenas. Pero hoy encontré algo que me animó mucho. Ya sabes qué es. Claro, me di cuenta con tu muestra de amabilidad. No fue nada. ¿Qué pasó con esa oficina que viste? ¿Decidiste alquilarla? Aún lo estoy negociando, ya veremos qué pasa en esta semana. Pensé en reunirnos de forma amistosa para hablar de todo lo que no nos hemos dicho. ¿De cosas que no se han dicho? Sí. ¿Sabes a qué me refiero? Sí, quieres hablar de la custodia de Saman, ¿cierto? Sí, empecemos por ahí. Sí, me parece buena idea. Entonces te espero en mi oficina. En tu oficina no sería bueno y no querrás venir a la mía. Conozco una zona neutral. Veámonos ahí. Me parece. En media hora estaré ahí. Tú dijiste que le había sugerido algo a Nacer. Hasta donde recuerdo, tú fuiste la que le sugirió a MacBubé que aceptara su... Ahora tengo otra propuesta. ¿Para quién? Para ti. ¿Qué tal si tú y yo...? Mira, yo no tengo pensado casarme. Te pido que no me propongas algo así. ¿Qué seguridad? Yo no dije tal cosa. Es verdad. ¿Te refieres al matrimonio de MacBubé con Nacer? Te aviso que ellos nunca van a casar. ¿Te sientes mal acaso? Nadie dijo algo de casarse. ¿Entonces a qué te refieres? Mira, pensé en que tú y yo organizáramos una reunión. Así los dos pueden hablar de frente, discutir cosas como lo de Saman y todos sus problemas. Está bien, está bien. ¿Dónde y cuándo? Esta noche, en la cafetería de siempre. De acuerdo. Yo hablo con Nacer para que vaya. Tú y yo no tenemos que estar ahí. ¿Por qué no? Tengo otros planes y no voy a poder estar presente en la reunión. Que me disculpen. ¿Se trata de tu nueva oficina elegante y lujosa? ¿Por qué te interesa tanto lo de mi oficina? Cada quien tiene lo que merece. ¿Hola? Hola, Xiamak, ¿cómo estás? Bueno, ahí estaré. Sí, en la glorieta de Argentina. En una hora. Qué celoso. Se lo merece. Pero aunque sea por MacBubé, tengo que hacer las paces. ¿La Catarina? Yo también te extraño, linda. Ya te quiero ver donde quieras. ¿En la misma cafetería? ¿Te gusta? Mentiroso. Perdón, linda. ¿Me das un momento? ¿Son formas de demostrar amor? El que no tiene modales eres tú. ¿Demostrar amor? ¿Yo? Sí, diga. Que te vaya mal en la vida. Creo que colgaron. La que llamó quiere colgarte por traidor. A menos que hoy mismo tomes tus cosas y te largues. Y no vuelvas a mandarme flores en tu vida. ¿Yo? Sí, tú. Yo nunca haría una tontería de ese tamaño. Y por favor, deja de mandarme mensajes. ¿Cuáles mensajes? Sí, hola, linda. Disculpa que te haya dejado esperando. ¿Por qué me dices linda? ¿Qué fue toda esa conversación extraña? ¿Tomaste alguna droga o algo por el estilo? No, peleó con una tramposa. Ay, no. ¿Otra vez están peleando ustedes dos? ¿Por qué las cosas nunca salen como quiero? Nacer, deja de hablar tan fuerte. ¿Te sientes bien? Oye, linda, mamá dijo que una mujer llamó para pedir mi teléfono, pero si ya lo tienes, ¿por qué no me llamaste desde el principio? Siempre supe que eras un mentiroso. Ya, en serio, ¿te sientes bien? Te digo la verdad, no. ¿Qué clase de abogado tengo?
¿No puedes mantener la boca cerrada para que se arregle mi situación? Hoy fue diferente. Fue un asunto de honor. ¿De honor con Mina? Ten cuidado con lo que dices, ¿sí? Yo no dije nada, amigo. Solo quiero tu ayuda. Ya todo iba bien cuando apareció ese muchacho flaco y feo otra vez. ¿Otra vez y a Mac? Sí, ese mismo. Quedaron de verse en una hora. ¿Y por qué te molesta tanto? Nacer, tú sabes mejor que nadie que un abogado respetable como yo no puede trabajar con una abogada respetable y con buena reputación. No me engañes, Farhud. ¿Qué te parece si dejas de hacer tantas preguntas? Está bien, como quieras. A mí no me incumbe. Pero te ruego que, por favor... Espera. Quedé de verlo por una buena razón. Quería dejarlo plantado para que entendiera que no me gusta. Ahora me va a esperar tanto que va a echar raíces. Es todo. Mina. ¡Lotería! Solo trata de no aceptarlo de inmediato. Haz que me ruegue un poco. Claro, espero recompensar tu ayuda el día de tu boda. ¿Por qué? ¿Quieres que sea tan infeliz como tú? ¿Qué? ¿No te disgusto esta vez? Yo nunca me enojo. Te recomiendo que no contestes tus llamadas hasta que yo llegue. Me preocupa que en cuanto te llame, se... Tranquila, está bien. Hasta luego. Te deseo toda la suerte del mundo. Espero que te cases con Mina para que sepas lo complicada que es la mujer. No me desees eso. Recuerda no llamarla enseguida. Deja que pierda un poco la confianza. Como digas, gracias. ¿Alguna otra orden? ¿General? Que seas feliz. Nos vemos. Entonces nos vemos. Felicidades por la esposa tan bella. Que sean felices, que sí lo sean. La calle es angosta, la novia es bella. La calle es angosta, la novia es bella. Que tengan ingeniero. Una vida hermosa. ¿Todo bien, jefe? Un segundo. ¿Diga? Hola. Hola, ¿quién es? ¿Que ya no reconoces mi voz? ¿Qué se te ofrece? Quería ver si podíamos... Yo quería verte para lo de Samán, porque tu abogada... ¿No te dijo? Sí, pero... ahora no puedo. Tengo que ir a un lugar y no puedo decir dónde. ¿Podemos vernos mañana en la noche? Yo no puedo. Viajaré en avión. Ese es tu problema, entonces yo no sé. Mira, lo que puedo hacer es estar ahí a las 9 en punto. En la misma cafetería que sugirió tu abogada. Si llegas, nos vemos. Si no, me voy. Mis amigos me hicieron una fiesta de despedida. Adiós. Adiós. ¡Qué tonta! ¡Uf! Va a un lugar y no me dijo. ¿Será la fiesta de compromiso? Todo es mi culpa. No debí rechazarlo. Más bien no supiste reaccionar. Te dije que no contestaras hasta que yo llegara. Lo bueno que no estuviste, hubiera salido peor. Tranquila, ya deja de llorar. Mejor espera unos días. ¿Qué espero unos días si se va mañana? No le creas. ¿Por qué no creerles y ahí estar esta noche? Está bien, haz lo que quieras, pero yo tengo otro plan. Y voy a demostrarte que está mintiéndote. Después me lo agradecerás. ¿Qué noche va a ser esta? ¡Regresa! ¡Regresa! No llego a la cita. Fue mi culpa. Al último minuto quise hacer algo para que se sintiera mal. Así que llegué 15 minutos tarde, pero él se fue 10 minutos antes. No estuvo ahí, Neira. Te dije que es un engaño. Acaban de salir a la fiesta de despedida. ¿En serio?
De todo lo que dijo fue la única verdad. ¿Entonces sí se irá al extranjero? Exporta, dime algo. ¿Aún tienes las llaves de su casa? ¿Por qué lo preguntas? Toma un taxi y ven para acá. ¿A dónde? ¿Dónde estás? No es obvio. ¿Qué acaban de hacer? Es una oportunidad para entrar y robar su pasaporte. ¿Robarlo? Sí. ¿Hola? Hola. ¿Estás loca? ¿Hola? Sí, levántate y ven aquí de inmediato. No, Mina, no lo haré. Me da miedo. No seas tan miedosa. Yo misma voy a ir por ti. ¿Hola? ¿Hola? ¡Debí acudir a la cita! ¡Soy un tonto! Entonces, ¿quién decía que no a cambio de mi dignidad? Yo, y fui un tonto. Exacto. ¿Estás seguro que sigues sentada esperando en la cafetería? Sí, sí, hasta hace media ¿Hasta hora. ¿Hasta hace media hora? ¿Entonces no estás seguro? ¿Qué tal que está camino a casa y nos descubren? Si no estaba seguro, ¿por qué nos trajiste aquí? ¡Yo confié en ti! Ya es muy tarde para discutir esto. ¡Camina! ¿A dónde? ¿A dónde crees? ¿A su habitación no quería saber de su boda con ese hombre? Está bien, tengo una duda. Digamos que entramos en su habitación y está dormida. Ella se despierta y grita al vernos. ¿Qué hacemos? Baja la luz. En ese caso, yo tendría que escapar y tú tendrías que olvidar tu orgullo y con esa cara de arrepentido. Pedirle que regresen y disculparte. ¿Ah? ¿Disculparte? ¿Qué? ¿Qué bajes eso? Lo bueno es que íbamos a ser discretos y hacer todo a oscuras. Lo están. Tengo la boca seca. Estás estresado. Bien, ¿qué tengo que hacer? Hay que tomar muchos líquidos. ¿Qué? Sostén esto. ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Por qué gritas? Shh, ¡silencio! ¡Deja de gritar! Shh. ¿Tú qué haces aquí? Vamos a la habitación. ¿Perdón? Ve tú a la habitación. ¿Y tú qué haces aquí? No quería dejarte solo. Estoy bien. Tú ve por allá. ¡Apaga la luz! ¿Qué? Dijiste que estaba en la fiesta. Lo sé, pero en lo que fui por ti, puede ser que regresó. ¿Cuál es tu habitación? ¿Mi habitación? En mi casa. Perdón, ¿dónde estaba tu habitación? Está arriba. Vamos. Farhud, ¿qué? Es que no veo nada. Para eso trajimos la lámpara, llévatela. Ajá. ¿Tiene el sueño ligero o pesado? ¿Quién? El señor Gambari. ¿Quién es ese señor? ¿Por qué estás tan asustada? ¿Me refiero a nacer? No lo sé. Dijiste que no estaría aquí. ¿No viviste 6 años con él? ¿Es un interrogatorio o algo? Yo subo primero. Oye, ¿por qué estás sudando? Sube rápido. Sube ya. Está bien. Tú ve adelante. No, si ronca me asusto. Ve tú, anda. ¿Y si está desnudo? Sube, sube. Si lo encontramos desnudo, yo tampoco puedo ver. Si quieres, toco su puerta para pedirle que se vista. Mina, haz lo que te parezca correcto. Me alegra que no fuéramos contigo a robar un banco. ¡Farhud! ¡Farhud! ¿Pero por qué gritas? ¿No está? ¿En serio? Busca en los cajones. ¿De qué te ríes? ¿Quieres que la busque en los cajones? Su certificado de nacimiento. Aquí está. Tú me quitaste las llaves. Y por eso mamá me castigó. Samán, ¿por qué estás despierto a estas horas de la noche? Esto no se lo cuentes a mamá. Con una condición. ¿Qué condición? Tu pasaporte. ¿Qué pasa? Olvidé mi llave adentro. ¿Qué? Esa llave es una prueba para Sandy. No importa. Ya tenemos el pasaporte como queríamos. Saldremos por la azotea. Está bien. Yo sube. También voy. Date no vayas prisa. Tan rápido. Tu mano. Tu mano, dame tu Espérame. Mano. Espérame. No, pero qué vergüenza. Ya voy. ¡Es la policía! Tenemos dos sospechosos.
A ver, ¿qué hacen dos señoritas como ustedes allá arriba? Buenas noches, oficial. Buenas noches. No serví el interfono y nos dijeron que entráramos por la ventana. ¿Estaban entrando o estaban saliéndose? Lo que le parezca mejor a usted. Bájense de ahí. Bájense en este momento. Rápido. Señorita. Dense prisa. Suban al auto. Vamos a la jefatura, rápido. ¿A la jefatura? Oficial, ese es mi auto. ¿Sí? ¿Cuál es? Pues podemos ir en mi auto. De acuerdo. Oficial, acompaña a las señoritas a la jefatura. Sí. Camine. Señor oficial, mi hijo se quedó solo en la casa. Se asustará mucho si no regreso hasta mañana. Suba al auto. Por favor, ¿podemos pasar primero a mi casa para que vea a mi hijo? Quiero decirle que regreso hasta mañana. Oficial, es usted muy gentil. Mi casa está ahí, gracias. ¡Mira, mira eso! ¡Vuelvan aquí! ¡Ladrones! 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 ¡Están robando mi casa! ¡Púngale las esposas! ¡Son unos ladrones! ¡Ven aquí! ¡Te hablo a ti! ¡Deja de esconderte atrás del auto! ¡Los atraparon! ¿Sí? ¿Dónde va? ¡Señora, ¿dónde va? Hola, capitán. Soy Farhud Sandí, abogado de la corte. ¡Silencio! Sí, señor. ¡Suba al auto, rápido! No se moleste, traje Suba mi auto. ¡Suba al auto en este instante! Y este señor, Nacer, vino la policía. Ah, sí, claro. Hasta luego. Bueno, ¿te parece esto discreto? ¿Quedamos a mano? ¿Sí? Bueno, ¿alguno de los dos nos presta? ¿Nos prestan su auto? Este está bien, ven conmigo. Tenemos que pasar por nuestro hijo, nos vemos. Al fin se terminó este caso tan complicado con un final feliz. ¿Quieres conducir o yo...? Dime. 384. Muchas gracias. De nada. Buenas tardes. Quiero pedir un taxi. A la estación de policía que está sobre la calle Yahanara. Muchas gracias. Hasta luego. Esa mujer nunca va a cambiar. Abogada Bozormer. Oye, Mina. Hola. Abogada Bozormer. ¿Puedo llevarte a algún lugar? Te estoy hablando. ¡Mina! ¡Abogada Bozormer! ¡Hola! ¿Por qué no me contestas? ¿Te llevo a algún lugar? Abogada Bozormer, ¿por qué eres tan complicada? Es en serio, te quiero llevar. Si no, ya me hubiera ido. Nunca me volverás a ver. ¡Sube al auto! No está bien que estés aquí sola en la calle. Yo te puedo llevar. De acuerdo, si no quieres, entonces ya me voy. Abogada Bozormer, ¿me vas a acusar con la policía? ¿Sí? Si quieres. Eres demasiado necia por tu propio bien. Sí me conoces. Escucha un segundo, te diré una cosa. Ahora sí me vas a hacer caso. Hola. Hola. Oh. Hola. ¿Este señor le está molestando? No, abogada, yo la conozco, trabajo con ella. Diles que me conoces. Por favor, no me hagas esto otra vez. Señorita, ¿a usted lo conoce? Si me permite, puedo explicarle esto. Vamos a casarnos, pero estábamos discutiendo lo de la boda. ¿Es cierto? Va a depender. Va a depender de que acepto cualquier condición. Solo estamos haciendo que el oficial pierda su tiempo con nosotros. El señor dice que acepta cualquier condición. Que me lo demuestre. Te lo demostraré en este mismo instante. El oficial está de testigo. Iré ante cualquier corte para demostrarlo. Lo prometo, oficial. Dice que lo promete. ¿Qué dice? ¿De acuerdo? Le preguntaré por tercera vez. ¿Es verdad que está comprometida con este señor? Sí. ¡Wow! Se lo dije, somos pareja. Buena suerte. Los felicito a ambos. ¡Felicidades!
Yo también lo felicito a usted. Felicidades a ti también. Muchas gracias. Felicidades. De nada. A ustedes también. Les dije. ¿Y qué va a pasar con el taxi que pediste? Ese taxi jamás lo pedí. No. Te toca. Por favor. Es tu turno. Para nada, te toca a ti. ¿Por qué no abres la puerta y yo atiendo a los clientes? Esos clientes son tuyos. Pero quiero cederte un cliente. Nada de eso. Primero las damas. Gracias. Ya lo qué sabes, amable. Por favor. Abre la puerta. Claro. ¿Me veo bien? Sí, que pasen.